Pues buenas tardes a todos, soy Traxman, sigue saliendo información de Crusader Kings 3 y he dicho, ¿por qué no vamos a cubrirla, no? Cosa que no hacemos casi en este canal. Así que nada, han enseñado las fechas de inicio, que obviamente ya sabéis que son el 867 y el 1066, pero tienen como una serie de inicios recomendados, así que vamos a echarle un vistazo a ellos, así como a la pantalla de inicio, ¿vale? Que hay cositas que ver. ¿Vale? Que no estáis viendo en esta imagen completamente. Voy a hacerlo un poquito más pequeña y ahí lo veis, ¿vale? Arriba del todo tenemos las fechas recomendadas, ¿vale? 867, 867, 867, 3 en 867 y 3 en el 1066, ¿vale? Como podéis ver. Y aquí abajo tenemos la opción, bueno, no lo estáis viendo, tenemos aquí abajo la opción de jugar como cualquier gobernante en este año. O sea que obviamente podemos jugar donde nos salga de las narices, eso es bastante interesante. Estos simplemente son los inicios recomendados. Y aquí abajo tenemos la posibilidad de poner la dificultad. Y aquí a la derecha, que tampoco lo estáis viendo, la posibilidad de alterar las reglas del juego, ¿vale? No veo el botón de Iron Man por ningún lado. Esto no creo que signifique que no haya Iron Man, ni mucho menos. Va a haber Iron Man y va a haber logros y tal. Entiendo, ¿vale? Aún no lo han confirmado, pero sería normal que haya. Así que en algún momento, en algún lugar lo meterán, ¿no? Probablemente, bueno, arriba sale lo de jugar el tutorial, aquí arriba del todo, ¿vale? Y probablemente lo de Iron Man pues igual aparezca cuando selecciones algún país, pero eso no lo podemos ver. En fin, es que es esta fecha de inicio. La cólera de los hombres del norte o de los norteños, ¿vale? Hace 2 años, el rey Ela de Northumbria lanzó al gran héroe vikingo Ragnar Lodbrok a un pozo de víboras para morir. Perdón. Cuando se oyeron las novedades, los hijos de Ragnar navegaron hacia Inglaterra para vengar a su padre. Los hermanos han establecido se han establecido firmemente en York y en las islas, y los reyes anglosajones han perdido batalla tras batalla. El futuro pinta chungo para los ingleses, ¿vale? Pero se ha perdido toda la esperanza. Un gran héroe puede todavía darle la vuelta a las tablas y cambiar el rumbo de la historia, ¿no? ¿Conquistarás toda Inglaterra bajo el mandato nórdico o expulsarás al gran ejército hereje del suelo anglosajón, ¿no? Y tenemos varios reyes sugeridos, el conde de Dorset, el duque de las islas Ivar el sin huesos, bueno, este es el Earl Alfred, tenemos a Haldan Camisa Blanca como duque de York, tenemos al duque de Uppland, Jorn, Ironsides era, no sé, el... No me acuerdo cómo se llamaba. Y Sigurd, finalmente, ojo, víbora en el ojo, o serpiente en el ojo. El duque de Sjælland, ¿no? Que es el duque un poco de Dinamarca. Así que esto sería un poco una de las fechas de inicio recomendadas. La siguiente es la de los grandes aventureros. Cada dinastía comienza con orígenes humildes. La subida hasta el poder es usualmente un proceso lento. Y cada generación se mueve un poquito arriba en la escalera, ¿no? A pesar de que, gracias a la planificación cuidadosa de bodas y guerras sin fin, ¿no? Pero estos son tiempos de grandes cambios, ¿vale? Y de malestar, con un montón de valentía y quizá un poco de suerte, un héroe puede alzar a su familia de la oscuridad a la leyenda. ¿Estás listo para participar en este desafío? Yo personalmente sí. Tenemos a Harald Heistein como el conde de Nantes, tenemos al conde Eudes como el conde de Chatres, tenemos a Daura, que será aquí abajo, está en África, como la condesa de Daura, tenemos al rey de los magiares, Almos Arpad, y finalmente tenemos al duque de Novgorod, Riurik Rurikiz, ¿vale? Un inicio bastante clásico. Tenemos también a los siguientes, a los carolingios. Tras la muerte de Luis el Pío, el una vez grande imperio carolingio fue dividido en 3 separados reinos. El reino del oeste, Francia media y el medio y el reino del este. Desde entonces, estos reinos han estado divididos cada vez más por guerras, rebeliones y herencias varias debido a la inestabilidad y a la fragmentación. ¿Puede cualquiera de los Carlings ser suficientemente fuerte para reunir el imperio? ¿O quizás su familia pues les deje vulnerables para ser explotados por oportunistas, ¿no? Entonces nos recomienda a varios, como es lógico. Tenemos a Carlos el Calvo. No, de Valces creo que es el inocente, ¿no? El Calvo. Que es el rey de Francia.
Tenemos al rey de Lotaringia, que es el rey Lotario II. Tenemos al rey de Francia Oriental, que es Ludwig el Alemán. Y finalmente tenemos al rey de Bavaria, al King Carloman, y al rey de Italia, que es Luis II. ¿Vale? Vamos con las de 1066. Tenemos el destino de Inglaterra. Cuando el que murió sin hijos, el rey Eduardo el Confesor, murió en 1066, Inglaterra cayó en manos de una crisis de sucesión que nunca se había visto antes. Tres hombres intentaron asegurar el trono vacío para ellos mismos: Harold Godwinson, William el Bastardo y Harold Hardrada. Cada reclamador citaba razones para ir al conflicto por los que debería ser coronado rey, haciendo una guerra por el trono inevitable. ¿Vale? Tenemos al rey Malcolm de Escocia, tenemos a Harald Hardrada, tenemos a Harold de Inglaterra, tenemos a William el Bastardo y tenemos al rey Svend de Dinamarca, que está por ahí, un poco haciendo presencia, ¿no? El siguiente es Rags to Riches, creo que es algo así como de mendigos a ricos, ¿no? Esta se ve entera también, lo que pasa es que la estoy viendo ampliada, quizá. ¿Vale? A través de Europa, las familias luchan y conspiran por el poder. Un montón de tierra es disputada y perdida o ganada. Muchas dinastías vienen y se van y sus reyes son, bueno, son superados, ¿no? Los reyes antiguos han sido reemplazados, mientras algunos nuevos vienen para intentar alcanzar las estrellas. ¿Cuál de ellos serás? Pues no lo sé. Probablemente palmemos bastantes partidas al principio, ¿no? Tenemos al rey infame Munchard, que es el duque de Munster. Tenemos al duque de Toledo, que es el emir Yaya. O sea, es un emir. Es la Yaya. Tenemos al duque Bratislav, que es el duque de Bohemia. Tenemos a la duquesa Matilda, que es la duquesa de Toscana. Y tenemos al duque Robert, que es el duque de Apulia. ¿Vale? Vamos con la última. Recordad, obviamente, que podéis elegir cualquiera de las. Cualquier país, ¿vale? Del mundo. ¿Vale? Le dais, es tan fácil como darle a seleccionar a cualquier gobernante en 1066 aquí y ya está. Vamos con el último, que es Iberia despedazada. Ay, qué dolor, qué dolor. Bueno, cuando el viejo rey Fernando I se murió, sus tres hijos heredaron un trozo del reino de Iberia. La avaricia, la ambición y las guerras santas pronto empujaron a la península ibérica a arder. Y los ligues entre familias empezaron a fragmentarse, ¿no? Como cualquiera de los. ¿Será cualquiera de los hijos de Fernando suficientemente fuerte o inteligente como para alzarse victorioso sobre el resto? ¿Cómo irá la guerra y la diplomacia para moldear la península ibérica? Ojo, estas preguntas abiertas que nos hacen de qué pasa en el futuro. Tenemos a Alfonso VI, que es el rey de León. ¿Vale? Un inicio interesting. Tenemos al rey de Galicia, que es García. Fijaros también que hay dificultades, ¿vale? No las estoy comentando, pero hay dificultades también. Fácil, medio. Tenemos a la condesa de Zamora, que es la infanta Urraca. Que esta, por ejemplo, es difícil, ¿no? Un desafío interesante para jugar con. Tenemos al rey de Castilla, que es Sancho II. Y tenemos al rey de Navarra, que es Anso IV. Que es difícil también, rey de Navarra. Y eso que Navarra empieza con bastante, bastante poder, ¿vale? Recordad que el tutorial es con Irlanda. Supongo que nos dejará continuar la partida como ya pasaba en Imperator Romae. Y está curioso estas fechas de inicio de este modo, porque es una forma un poquito de animar a los jugadores novatos, sobre todo. Que al principio novatos vamos a ser todos, ¿no? Está claro. Pero bueno, a la gente, sobre todo que no esté muy experimentada con estos juegos, pues a tener como un inicio interesante que jugar, que tengan una suerte de trasfondo, que sepan un poquito por qué están en esa región y qué están librando. Yo creo que eso es muy interesante. Luego, aparte, el hecho de ver la dificultad, pues probablemente les anime a los nuevos jugadores a elegir algún personaje, pues quizá más sencillo, pues para empezar a probar las mecánicas del juego, ¿no? Que quizás sea un poco lo que hagamos todos. No sé si una vez seleccionemos cualquier país en el mundo, nos dirá esto es fácil o difícil, que eso en el Crusader Kings 2 sí que pasa, que te va diciendo esto es más fácil, esto es más difícil. Y bueno, pues son unas seis fantasías, ¿no? Alguna un poco random. Esta de aquí yo creo que es un poco random, la de pobres a ricos, por ejemplo. Pero bueno, te da como distintas partes del mundo para jugar con ella también. Como pasa un poco con. No, con la de los carolingios, ¿no? Como pasa un poco con la de los grandes aventureros también. Que son inicios interesantes, ¿vale? Pero están puestos un poco juntos a lo random, ¿no?
a lo mira, queríamos meter estos inicios porque nos han molado y los queremos recomendar, pero no sabíamos muy bien cómo ponerlos, así que bueno, de pobres aventureros. Pero bueno, estos sí que tienen más gracia. El de la ira de los norteños, creo que es el puente de Hastings, es el de siempre. La fecha de inicio de siempre, vamos. Y la clásica del 867. No, no sé cuál diría yo que es la clásica del... No, miento, es la de Wrath of the Northmen, no es la de Hastings, perdón. No es la de Hastings, la del 867 probablemente sería el de los carolingios. Pero tampoco eso, porque realmente la fecha que jugábamos en el Crusader Kings 2 de los carolingios era el 769. Era cuando se fundaba el imperio, básicamente. Y el destino de Inglaterra claramente es la fecha clasiquísima del Crusader Kings 2. Pero bueno, que realmente lo que decimos, ¿vale? O sea, estas tres son iguales, realmente. Y estas tres también. O sea, realmente las tres del 867 y las tres de 1066 son la misma. Perdón, la música está sonando. Las tres son la misma, lo que pasa que te está recomendando como sitios concretos. Pues yo creo un poco por eso, por facilitárselo un poco a los nuevos jugadores. Así que esto es todo por este vídeo. Creo que los hemos visto más o menos bien, ¿no? Y si eso, queréis ver alguno con más calma, pues para hacer el vídeo, ¿vale? Nada más, gracias por llegar aquí y nos vemos en el próximo. Chao, chao.